burro. ¿Qué tal, amigos de Telehit? Aquí están los Superminds y un servidor, el burro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, o noches, o lo que sea. Señores, estamos viendo, mi querido Margarito, Sammy, ahí dice, se solicita soplador. ¿Qué tal, pues, le soplas? Pues ya puedes comenzar tú como burro para que aprendas a soplar. ¿Tú no, pero tú no sabes soplar? No, ahorita yo de esas cosas mejor no me puedo comprometer. ¿Por qué? Porque no me siento capaz. ¿Tú, Sammy, le das al soplido? Sí, pues bueno, pues es que no es, uno no es uno haciendo, pues hay que esperar, ¿no? Eso se aprende, ¿no? Eso se aprende. Ahí dice, se solicita soplador. No, no sé, pero pues aprendo, ¿no? Aprendo. ¿Sabes, lo que quiere decir eso? El oficio, ¿no? Digo, no sé, pero pues aprendo, ¿ah? ¿No crees que soplarte una vieja, nada de eso, eh? Ah, no, es un, como un oficio, ¿no? Un oficio de aprender este oficio de... ¿Verdad, Margarito? A mí, pero mira, a ver. ¿Qué quiere decir? Vamos a pedir algo que ya me dio una vez. ¡Chamba! ¡Pero ya! ¡Un vidrio! ¡Sí! ¡Hola! Disculpe, aquí venimos con Sammy y Margarito, que está solicitando un soplador. Así es, señor, te vamos a solicitar un soplador. ¿Qué es eso de un soplador? Es una empresa de vidrio soplado, donde tiene que seleccionar el vidrio y lavarlo, posteriormente depositarlo en el horno para hacer piezas artesanales. Porque conviene, Sammy, junto contigo, y ya después yo los veo los dos, y si me animo, le entro. A ver, enséñenos, ¿no? Enséñenos. ¿Quieres que se va a lavar el vidrio primero? ¿Todo? Lo lavas con agua primero, hasta que quede limpio, y esta parte de limpieza, ya lo posteriormente lo depositamos en el horno. ¿Y se hace chicloso? Se hace chicloso. ¿Ya entendiste? Sí, ¿está todo? Dale, a lavar el vidrio. Ahora, lava el vidrio. Todo te corta, mete la mano. Échale ganas, órale. Ya está soplando, Sammy. Depositamos allí el vidrio, porque realmente van a meter una varilla. Mismo, muchachos, para sacar cierta cantidad de masa para poder fundirlo después y hacer una pieza artesanal como esta. Así, mira, ve. Vas. Agárralo antes que se caiga. ¿Sí? Sóplale, sóplale. Ven la soplada, la sopladota. ¡Duro! ¡No le dieron de comer! ¡Es un duro! ¡Ay, duro! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven lo que acabas de hacer! Es un huevote. ¿Cómo ves, Margarita? Es un huevote. Ahí ya se hizo vidrio eso. A ver. Porque cuando la gente es huevo y es flora, se dedica a otras cosas, no a lo que le tienen la orden que debe de hacer para que así aquella persona pueda superar. Lo nuevo, lo diferente, lo exclusivo. ¡Es horrible! Super Minds y el burro. ¡Es horrible! Super Minds y el burro. ¡Ahorita le soplo yo! ¡Órale! ¡Pero tómale ahí cómo se infla! ¿Está contratado o no? ¡No, no, no lo vais a tocar! ¿No? ¿Te la quieres llevar a su cantón? ¿Ah, sí?
Está muy duro. Todo el vidrio. Oye, ¿verdad? Todo vidrio, todo. Todo parejo. ¿Qué opinas lo que dijo Margarito? Dice que la tuya fue la jarra más mala y que eres un huevón. ¿Más fea? Estabas dando autógrafos, no quieres trabajar. ¿La mía? ¿Más fea? Lo mejor, ¿no? Pero la gente ahí. Entonces, ya es que hay quien te fuera, no se entra. Y te piden de ahí, ¿no? Autógrafo, ¿no? Y tienen que decir que no, pues es una. Estás trabajando, ¿no? Sí. Estás trabajando, ¿cómo das autógrafos? Es una grosería, ¿no? Traí eso, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Tenemos uno. Está claro. ¿Este de puntita? ¿Aquí? ¿Aquí? Para que después la pases a exhibición y venderla. Sí, ya, ¿cómo? Ya para venderla. Para venta, ¿no? Como ven, amigos, pues aquí está. Aquí es, ¿no? En esa. Aquí la empresa se llama Empresa de Vidrio Soplado Glass Factory México. Glass Factory México es empresa. Es la única empresa. Vengan a salvar la última empresa del Distrito Federal. Es la única donde ustedes aprenderán y soplarán su pieza en los eventos que hacemos el primer sábado de mes a las 7:30 de la noche. ¿7:30? ¿Primer sábado de mes? Aquí se hace un evento de show de vidrio soplado artesanal. Sí, ¿verdad? No, pues es muy bueno, ¿no? Es un buen oficio, ¿no? Un oficio para jugar foro. Pero acá la riega si te das una chamuscada, sí, de terror, es así, ¿no? Sí, es como un horno, ¿no? Un horno crematorio, ¿no? Un horno crematorio. Yo no siento calor. ¿No? Yo siento frío. Frío, pues estás mal de termostato, pues. ¿Qué pasó? ¿Él le puede dar sus sopladotas? ¡Órale, Sammy! ¡Órale, Sammy! ¡Sápale, sóprale antes de que se apague! Sí. Necesitas subirte para que sople la pieza. ¿Ah, sí? Súbete ahí. ¡Sóprale, que se va a enfriar! ¡Sóprale! Quedó bonita, ¿eh? ¿Ah? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué calor y todo?